Guerra de generales. Los comandantes de las fuerzas militares y del ejército denunciaron al general John Jairo Rojas. Hay un dossier contra el oficial. El documento está en manos del Ministerio de Defensa, Iván Velásquez y la Fiscalía, que ordenó indagación inmediata. Cuando el general John Jairo Rojas sonaba para tomar las riendas del ejército, un dossier con denuncias gravísimas en su contra le complicó su situación. Semana conoció que respaldando el documento están el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo y el comandante del ejército, el general Luis Mauricio Espina. El dossier contra Rojas llegó a la fiscalía, pero también al despacho del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ya tiene pleno conocimiento de los hechos que los superiores del general Rojas pusieron en conocimiento de los fiscales. La fiscalía tenía la obligación de empezar a investigar. El hecho desató una guerra de generales en el ejército y de alguna manera reta al presidente Gustavo Petro y al ministro Iván Velásquez, quienes habrían contemplado el nombre de Rojas para llevar las riendas de la institución. Pero Rojas no fue llamado para ascender a mayor general y además ahora debe responder a varias denuncias graves ante el fiscal delegado ante la corte. La misma fiscalía en un comunicado de prensa informó al país este martes la apertura de una investigación formal contra Rojas Gómez. Los hechos que se investigan tienen que ver con su trabajo como comandante del Comando Conjunto Número 2, Suroccidente del Ejército 2. El uniformado señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal. En ese sentido, se adelantan tres líneas de acción. La primera estaría relacionada con actos de corrupción en el ejército de su cargo en Arjería, Cauca, donde habría tenido nexos con la estructura de Homer Cortés de la Segunda Marquetalia, aseguró la entidad. De acuerdo con el material probatorio, el uniformado habría permitido que se desarrollaran corredores de movilidad y operaciones de narcotráfico en el Cauca. Sus presuntas acciones delictivas habrían afectado el trabajo de las autoridades en la lucha contra grupos ilegales, dice el texto. La fiscalía agregó que también se está investigando al general por un presunto acoso sexual del que habría sido víctimas varias oficiales del ejército. La investigación cambió la suerte del general, que hace unos días había sido designado como agregado militar en Bélgica. La tensión que se vive al interior del ejército es grande. Se conoció que los generales Óscar Alexander Tovar y Nairo Javier Martínez saldrán del ejército por orden del alto mando, luego de una junta de generales que tenía como propósito entregar el listado con los nombres de los oficiales para ascenso. El listado pasará al Congreso de la República. El general Óscar Alexander Tovar fue comandante de la Fuerza de Tarea Nudo del Paramillo, director del Departamento Jurídico Integral y actualmente era el jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza. El propio ejército advierte que su salida tiene que ver con algunas inconformidades del alto mando y algunas situaciones en materia de investigación. Junto con el general Rojas, el general Tovar estaba en el listado de posible reemplazo del actual comandante del ejército, pero los dos se quedaron esperando esa designación. El general Ospina seguirá en su cargo. Aún con los fuertes cuestionamientos de los propios militares y sectores políticos que cuestionan su trabajo al frente del ejército. El otro oficial que no pasó los filtros de ascensos fue el general Nairo Javier Martínez Jiménez. Estuvo al frente de la Brigada 29 en el Cauca, la Fuerza de Tarea Hércules en el Pacífico Nariñense y estaba como comandante de la Tercera División, con jurisdicción en Santander, Boyacá y Norte de Santander. Los cambios en el cuerpo de generales del ejército ocurren unos días después del escándalo con militares disfrazados de disidencias de las FARC que mantenían atemorizada a la población en zona rural del departamento de Córdoba, un hecho que algunos sectores políticos calificaron de extrema gravedad y que en otro momento con seguridad le hubiese costado su cargo al comandante de esa institución. Lo registraron los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios a la actual institucional, transgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, a realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República, entre otros aspectos tácticos militares, dijo el ejército en un comunicado.